El otro día me quedé enganchado con el video del el OVNI que medía como 450 kilómetros, o sea, inmenso, que estuvo en el sur de Chile y que, en un, y que se dijo que era como el reflejo del satélite, pero se ha comprobado que no. Muchas especulaciones y bueno, y a raíz de eso mucha gente estuvo comentando de que han visto objetos extraños y un montón de cosas. Incluso me han mandado imágenes por Instagram, así que los invito a que me sigan en Instagram. Bueno, a raíz de eso también vino muchas críticas, me han mandado a leer la Biblia, pero bueno, yo a esa gente que me manda a leer la Biblia simplemente le voy a decir que estamos iguales, porque yo nunca vi un ovni y seguramente tampoco viste a Dios, así que estamos mano a mano. Esto obviamente es una crítica a este señor que me estuvo criticando, diciéndome que lea la Biblia. Obviamente que creo en Dios y así como creo en Dios, también creo que hay extraterrestres, o sea que el comentario de él tampoco aporta mucho. Digamos que el señor está muy enojado con él porque si bien me mandó a leer la Biblia, me dijo muchas malas palabras y eso al Señor no le gusta. Vamos a ser más respetuosos. Si vos no crees en estas teorías de los extraterrestres, te invito a que te retires lentamente y nos dejes a nosotros los que nos interesa la historia. Bueno, el día de hoy vamos a reaccionar a otro video que en la descripción van a encontrar el video original, que el canal es La Ruta Oculta. El video se llama El OVNI que se estrelló en Chile. De esto tengo mucha curiosidad de saber porque he visto muchos videos, pero muchos videos y relato de gente que lo ha visto. Así que este video es con fuente, digamos, verídica, pero no tan verídica porque no hay imágenes. Viste que cuando pasa algo nunca hay imágenes. Es cuando roban, viste, no aparecen los delincuentes, justo las cámaras fallaron, algo así pasa. Pero bueno, yo creo que sí, que existen los extraterrestres, así que si vos no crees, te invito a que abandones el video y que no, y dejes de andar tirando hater. También aclaro para la gente que es creyente en Dios que todo tranquilo, yo también creo. Pero simplemente quería decirle eso a este señor, que estamos mano a mano. Creemos que existe algo más allá, pero nunca lo hemos visto. Así que nada, gente, en la descripción van a encontrar el video original, así como les dije. No olviden suscribirse, dejar un buen me gusta, que eso me ayuda un montón. Y esto que van a ver ahora es la primera parte del recorrido que voy a hacer por Chile. Y ahora sí, comencemos. Ocurrió el día miércoles 7 de octubre del año 1998, cerca de las 4 un cuarto de la tarde, cuando un fuerte estruendo interrumpió la tranquilidad de los habitantes de la comuna de Paihuano. Preliminarmente, según la información de la radio local, se trataría de un sismo que incluso afectó a gran parte del tendido eléctrico. Sin embargo, con el paso de las horas, comenzaron a surgir las especulaciones, que poco a poco generaron el pavor de los vecinos de Paihuano, ya que muchos de ellos aseguraron haber visto un objeto volador no identificado estrellarse con uno de los cerros circundantes. Eso lo vi en el otro video. Me gustó más el relato que hace él, por eso reacciono al relato de él. Pero sí, hay un video que lo hizo el Mega, que cuentan la historia, las personas que lo vieron realmente. Paihuano está ubicado en la zona oriental del Valle del Elqui, perteneciente a la región de Coquimbo, lugar que se ha caracterizado por ser una de las zonas calientes de avistamientos ovnis en Chile. La tranquilidad de este valle y sus despejados cielos son el panorama perfecto para los amantes de la ufología. En octubre de 1998 fue el epicentro de uno de los casos más increíbles del último tiempo sobre el fenómeno ovni. Lo que parecía ser el típico sonido de un avión se transformó en un ruido insoportable que mantuvo asustados a los más de 2.500 habitantes de Paihuano. Uno de los testigos clave fue Raúl Flores, quien vivía a los pies del cerro. Él presenció cómo este objeto permaneció unos minutos estático en el cielo, para luego impactar directamente con el cerro Las Muyacas, partiéndose en dos. Asegura hasta la fecha que lo que vio fue un platillo volador. El objeto en cuestión era extremadamente luminoso y de unos 15 metros de diámetro, algo que recalca jamás había visto. Luego del impacto comenzaron los problemas con la electricidad y antenas repetidoras de Paihuano, Monte Grande y Pisco Elqui, las que fallaron por una sobrecarga electromagnética presente en el lugar. Media hora después del impacto ocurrió algo insólito que angustió aún más a los paihuaninos, que ya a esas alturas no entendían absolutamente nada de lo que estaba sucediendo. La zona quedó bajo un estricto control militar. Cercaron el lugar e impidieron el paso de las personas. Nadie daba respuestas, ya que el que debía hacerlo era el relacionador público de la municipalidad de Paihuano. Pero su conferencia habría sido postergada indefinidamente debido a que supuestamente un funcionario de la NASA le pidió que no entregara información aún, ya que necesitaba inspeccionar en profundidad el sitio del hallazgo. Finalmente, aquella información jamás llegó, y el hermetismo de este caso incomodaba. Y con esto,
aumentaban las teorías. Che, pero si se partió en dos pedazos, ¿qué pasó con los dos pedazos eso? En la madrugada de ese ajetreado día, otro acontecimiento quitaría el sueño de los habitantes de Baiguano, ya que el fuerte ruido de dos helicópteros negros americanos sobrevolaron la zona del impacto. Y no es solo eso, algunos taxistas reportaron haber visto camiones verdes que se movilizaban por vías alternativas, los cuales llevaban adaptados unas grandes rampas, y encima de ellas partes de un objeto metálico luminoso. Hasta los cabreros que acostumbraban a frecuentar estas vías fueron interceptados por personal militar, quienes ordenaron evacuar y alejarse de la zona inmediatamente. Aquel objeto metálico que resplandecía fuertemente gracias a los rayos del sol, estuvo ahí durante 4 días aproximadamente. Y no hay ni una foto de eso. En todo ese tiempo, los mismos habitantes de Paihuano fueron testigos de extraños fenómenos lumínicos durante la noche y de una espesa niebla que cubría y opacaba ese sector del Cerro Las Moyacas. Fue recién el día 12 de octubre cuando un grupo de personas junto a personal de carabineros decidieron subir al cerro. En una caminata de más de 6 horas llegaron al lugar de los hechos. Para su sorpresa no había ni un rastro de aquel platillo volador, solo tierra suelta, huellas de vehículos pesados y algunas piedras. Sin embargo, muchas de esas piedras estaban recientemente pintadas con un spray de color metálico. Es en ese momento que las sospechas de los habitantes sobre un supuesto montaje eran más que evidentes. Algo se estaba escondiendo en Paihuano. O sea que lo sacaron enseguida y simplemente pintaron todo. Se formularon un sinfín de teorías de lo que habría impactado el Cerro Las Moyacas. Algunos decían que se trataba de un globo meteorológico, otros hablaban de una sonda extraviada, también algún vehículo teledirigido que dejó de tener contacto por radio con uno de los buques de UNITAS que habría partido del puerto de Coquimbo. Aunque si realmente hubiese sido eso, ¿por qué entonces se le ocultó la información a las personas? Tal cual. ¿Cómo es que personal de la NASA llegó en cuestión de minutos al Cerro Las Moyacas? Eso mismo iba a preguntar, ¿cómo la gente de la NASA llegó tan rápido? O sea que ya, bueno, igual se dice que la NASA estuvo presente en Chile, como que tenía una base, ¿no? Lo vi en el canal de Klaus, puede ser. Bueno, como que tenían una base ahí en Chile, como que ya estaban sabiendo de que algo iba a pasar ahí. ¿Qué entonces trataron de hacer creer a las personas? Que lo que veían en el cerro no era más que reflejos por parte de rocas o incluso latas de bebidas. ¿Quién o quiénes fueron los primeros en llegar al sitio del suceso? ¿Tienen alguna base en algún lugar próximo al valle? Son muchas las interrogantes, pero como todo lo que aconteció en Paihuano, eran meras especulaciones. Sí, no hay pruebas. Incluso aún existen algunos testimonios que vinculan a un carabinero en ser una de las primeras personas en subir al Cerro Las Moyacas, y lo que habría visto fue tan impactante que tuvo que firmar algunos papeles de confidencialidad, algo que a la larga pesaría en su conciencia, y finalmente terminaría siendo desvinculado de la institución. ¿Cómo? Parecieran ser solo absurdas conjeturas que con el mismo paso del tiempo realzan el misticismo que ha adquirido Paihuano en el último tiempo respecto al tema ovni. Aunque si seguimos ahondando en el caso, y específicamente en la supuesta historia de este carabinero, existen algunos datos que aportan aún más al ya conocido por todos como el caso Roswell chileno. En junio del año 2020 recibí un correo electrónico que me dejó perplejo, el cual decía lo siguiente. El 7 de octubre del año 1998, mi mamá recibió una llamada de un familiar directo, quien no voy a nombrar el lazo ni el nombre de ninguno de los dos. Él en ese tiempo era carabinero en Paihuano. La llamada fue básicamente gritos de nerviosismo, gritando el nombre de mi mamá y cosas como «No lo puedo creer, es un armazón metálico, estamos sacando cuerpos de adentro». Son como niños pero con cabeza grande y piel pálida, casi blanca. Me tengo que ir rápido. Chao. Otro familiar directo recibió una llamada parecida de parte... amigo. Pero no entiendo por qué los desvincularon si supuestamente había visto todo. De él, contando casi los mismos detalles. Mi mamá asustada lo intentó llamar de vuelta y nada. Esa misma noche muy tarde la llamó de nuevo diciéndole que todo había sido una broma y riéndose de una manera en que nunca se la había escuchado. Años después, con mi mamá viendo el programa Pollo en Conserva, sale Salfate hablando de esto que pasó, pero desde la perspectiva de un capitán de carabineros de Paihuano. Con mi mamá creemos que fue nuestro familiar que se le acercó a él. Hoy en día uno le pregunta qué pasó y no dice nada. Además, este familiar tiene muchos problemas y uno de esos problemas es el alcoholismo. Un explosivo volador hecho por el hombre, finalmente es lo que siempre creía, que estas naves son de la Tierra. Y con un par de cadáveres, que lo vio como los sacaban, que eran unos niñitos, sin pelo, de este porte. What the fuck, amigo. En febrero del año 2012, nuevamente los paihuaninos reportaron la caída de un objeto o halo de luz muy intenso.
el cual se perdió entre los cerros. Incluso se habló de la presencia de militares en la zona, algo que recordó a lo ocurrido en 1998. Sin embargo, todo habría quedado como un rumor más, ya que el alcalde Lorenzo Torres se comunicó con carabineros, quienes informaron que producto de una tormenta eléctrica se había visto una luminosidad inusual en el sector de las antenas. Raro, ¿no? Igual ya cuando hay muchas antes especulaciones, de este video, me gustaría mostrar dos aportes que han enviado algunos seguidores al correo. Bueno, el primero lo envía Eros, que lo grabó justamente en una tarde en la ciudad de Paihuano, y que, no sé, acá se puede ver un poco que a pesar de no tener una buena calidad se logra distinguir que hay algo sobrevolando los cielos de Paihuano. Pero acá se nota que es un dron grande, si es que es un dron, por lo cual tiene que ser de alguna persona profesional o que cuente con algunos permisos. Yo he volado algunos drones pequeños y la verdad que al momento de elevarlo muy alto ya como que se pierde un poco la visibilidad del mismo dron y hay que retornarlo de manera automática muchas veces. Acá igual se puede asociar a un dron por el tipo de movimiento. Los drones muchas veces traen esa opción de Cine Smooth, que es para captar algunas imágenes cinematográficas, pero en esta parte que va muy rápido el dron y a la vez muy estable, porque son drones muy estables, puede ser la opción Sport, que es una opción un poco más rápida, como de seguimiento a algún objeto o a alguien. La verdad que es discutible por la calidad del video, pero igual, por la disposición de la persona que lo envía, creo yo que era bueno ponerlo acá al final del video. Ahora vamos con... Estaban los halcones, me parece, que estaban haciendo una presentación y de repente se cruzó algo así, pero eso sí era algo extraño porque iba muy rápido. De María, que dice: hola tío Ruta, te escribo desde Copiapó. Hace una semana fui de vacaciones a una parcela de mis tíos en el Valle del Elqui, más específicamente en Quebrada de Talca, donde ya en horas de la noche, tipo 9 a 10, nos disponíamos a dejar la parcela, de la cual hay que abrir dos portones y luego volver a cerrarlos, con el fin de volver a La Serena. Mi tío se percata de una luz en el cielo, la cual se veía a muy baja altura y con un gran brillo. Al principio creímos que se trataba de un dron, pero lo descartamos debido al nulo ruido que producía la luz, al igual que un satélite, pero la altura era muy baja como para hacerlo. Ignora las conversaciones que se escuchan. Agrego que un conocido que se encontraba por el Valle del Elqui presenció algo similar la misma noche. Yo una vez vi un montón de luces y resulta que eran los satélites de Elon Musk. Incluso acá en mi ciudad hay un lugar que se llama el lugar del Padre Pío, en donde hay un santo. Supuestamente ahí en ese sector bajó una nave y ese lugar va mucha gente a hacer investigaciones. Incluso creo que anduvo hasta la NASA acá. Bajó bien en un bosque de árboles y ese lugar no se puede entrar. Lo ocurrido en Paihuano en el año 98 hasta la fecha sigue siendo un misterio sin resolver. Las interrogantes siguen latentes al menos para los antiguos pobladores. Hay algunos que incluso siguen manteniendo que mucha, por no decir toda la información, se les ocultó. Es más, con el paso del tiempo, gente extraña visitó la zona, los cuales no parecían turistas, sino que directamente hombres de negro. A pesar de ser uno de los casos más conocidos del tema ovni en Chile, más que nada por la premisa de ser un platillo volador que impactó un cerro, se dice que algo similar habría ocurrido muchos años antes, específicamente en la comuna de Chanco, en el año 1914. Si quieren que continúe contando este tipo de historias, o al menos esta sección, y quizás también el caso de Chanco del año 1914, pueden dejar su like, pueden compartir, pueden comentar y también suscribirse. Si quieren enviar algún aporte paranormal o algún video de ovni o cualquier cosa relacionada al tema, lo pueden hacer al contacto larutaculta@gmail.com. Sin nada más que agregar. Bueno, abajo en la descripción van a encontrar el link del video original. Si ustedes me quieren mandar imágenes también lo pueden hacer ahí en mis redes sociales que les está apareciendo acá abajo. Ahí, nada, el extraterrestre que chocó la nave contra el cerro, qué bruto, pónganle cero. ¿Cómo que dos veces chocaron? O sea, es rarísimo. También es raro que no haya imagen, que haya
haya que algún curioso no haya ido a sacar una foto. Eso también me llama mucho la atención, porque muchas veces se dice, bueno, ahora hay muchos celulares, ¿no? Es más fácil sacar una foto, pero antes capaz era un poco más complicado. Ahora sí se ve un montón de imágenes y todo, pero no saber realmente si esas imágenes son verdaderas o no, porque hoy en día te pueden armar una imagen con Photoshop. O sea, es muy fácil trucar algo y que parezca que es verdadero. Pero esta historia sí la vi en varios videos de distintos canales, incluso, como le dije, hay reportajes que son de hace muchísimos años, que estaban muy mala calidad, por eso no lo quise reaccionar, y me gustó cómo estaba esta presentación, por eso lo reaccioné. Pero es muy llamativo, la verdad que me quedé enganchado con el video del otro día, y ahora con este también me quedé más enganchado todavía. Nada, quiero saber las opiniones de ustedes. Ya les dije que si me quieren mandar alguna imagen o algo que tengan, lo pueden hacer ahí en mi Instagram, me pueden seguir, y en la pestaña de mi comunidad tienen los datos de por dónde voy a andar en Chile. También en Instagram voy a estar posteando los lugares que voy a estar un día antes, así que me pueden seguir por ahí si es que se quieren sacar una foto. Ahora que me parezco a Brad Pitt, vieron que tengo el peinadito para atrás, estoy lindo, estoy elegante. Nos vemos, gente, que pasen muy bien. Bye bye, adiós.